Andrés, creo que es bastante bueno y creo que es muy suficiente para el trabajo de hoy. Yo voy a mencionar un par de cosas. O sea, lo primero es que lo que acabamos de ver de la presentación que nos hace William es una presentación enmarcada en la región metropolitana y que tiene una frontera en el Valle de Aburrá. O sea, yo quiero hacer un énfasis aquí de una cosa que no podemos perder de vista, y es que Envigado de manera particular, Envigado tiene un territorio extenso que está por fuera del Valle de Aburrá. O sea, Envigado tiene, ¿cuál es el área del municipio de Envigado que pertenece al valle del Río Negro? Al valle de San Nicolás o la cuenca del Río Negro. 50%. O sea, estamos hablando de la mitad. O sea, Envigado es un municipio que tiene la mitad en el Valle de Aburrá, pero tiene la mitad en el Valle del Río Negro. Uno no lo puede perder de vista. Y digamos, no tenemos hacia esa región del Valle de San Nicolás, no tenemos una región, no tenemos una institución como el área metropolitana. Y de alguna manera al área metropolitana estamos apenas aprendiendo cómo es que es ese cuento de Envigado en el área metropolitana. O sea, es un aprendizaje. Pero vamos más adelante en el Valle de Aburrá que lo que